Victoria. El villano tercero, actual campeón mundial de la categoría. No, él perdió el campeonato frente al perro aguayo, Pedro el perro aguayo, pero el villano le cortó el pelo, o sea, lo rapó. Y este Andrés Richardson, sangre chicana, que está firmando autógrafos por ahí, le quitó el campeonato mundial de la Asociación Universal de Lucha a Fishman. A Fishman, y espérense, porque ahí cerca de la cámara va a haber zafarrancho de combate. Va a haber zafarrancho de combate. Hoy está estrenando la máscara. Lucha, escuchemos. Es un sensacional mano a mano. Y va a ser a dos caídas de tres. Sin límite de tiempo. Sin en límite. En esquina, sangre chicana. Sangre chicana. En esa otra, villano tercero. Villano tercero. Aquí empieza la acción, doctor Morales. Esto se pone sensacional. Gracias, Pedro. Uno campeón. El otro que ya sabe lo que es ser campeón. Vean ustedes al joven B3, como le dirían por ahí los enterados, y un Andrés Richardson sangre chicana. Hay que levantarle un monumento a este villano tercero, porque es un hombre que está de la cara, ustedes lo pudieron ver la semana pasada, y está de las rodillas archi super operado. Y sin en cambio Andrés Richardson, que ya tiene sangre sobre la cara, está siendo castigado fuera del tapín, y cuidado porque lo pueden descalificar. Lo pueden descalificar. La lucha fuera del tapiz está penada por el reglamento. No puede continuar. Ustedes recordarán hace algunos meses que Andrés Richardson, sangre chicana, junto con el Mocho Cota y junto con Arturo Casco La Fiera, se enfrentaron a Pedro el perro aguayo, a Fishman, y en la siguiente lucha venía el villano tercero. Le han dado una felpa a este Andrés Richardson, sangre chicana, que tuvo que ser trasladado al hospital. Y aquí permanece. Aquí permanece fuera del tapiz. Parece que está conmocionado el campeón mundial de la Asociación Universal de Lucha, de la categoría de los semicompletos. Que no haga algo Andrés Richardson, sangre chicana, porque esto se va a caer. Esto se va a caer. Y ya le partieron la frente a Chicana. Chicana, el de Paredón, Chihuahua. Hoy por hoy el niño mimado. El hombre que tiene que aprovechar todo lo que es el apoyo que tiene el público, como el mismo apoyo que le brinda la gente al villano tercero. Este discípulo aventajado de Ray Mendoza, el potro de oro de la colonia Guerrero. Hace mucho que no veíamos en estas condiciones a Andrés Richardson, sangre chicana. Se la había pasado prácticamente hace algunos meses fuera del tapiz en todo momento. Pero este es un mano a mano que la mejor arena, el mejor tapiz, los mejores hombres del espectáculo llenarían simplemente con esta confrontación.
Vean ustedes a B3. Un centón a la guayina de Pedro el Perro Aguayo. Y la primera caída dominó B3 a André Richardson, sangre chicana. Queda ahí con la cara de frente a las lámparas el flamante campeón mundial, que hace un par de días venciera al satánico en una lucha espectacular. Se llevó una felpa, una golpiza, que dicen los enterados que de esa no se recuperó. Vamos a lo que es la repetición de gala para usted. Aquí André Richardson, sangre chicana, el de paredón. Era el momento en que le estaban abriendo la frente un poco más, porque desde que llegó le estrellaron la frente en contra del poste. Y Villano tercero. Y todavía le dio un pequeño coscorrón. Un pequeño coscorrón. Y ahora vimos ahí una espalda plana. Pues ahí se iniciaba lo que sería el momento de la derrota para la primera caída para André Richardson, sangre chicana. Él están dando por ahí un poco de oxígeno a don Andrés, el de paredón, que ya se fuera de la plataforma, el campeón mundial. En su camino quizás sería interesante una confrontación con el niño mimado de Tlatilco, con el gran Tony Salazar. Señoras y señores, vamos a lo que será la segunda caída. Adelante, don Pedro, el mago Septién. Muchas gracias, doctor Morales. Lo cierto es que sangre chicana fue el que empezó todo esto cuando empezó a luchar abajo del ring. La gente, oigan ustedes. Chicana, chicana. Las patadas voladoras de Fishman, es decir, de este tremendo luchador que es la Panterita Rosa y que las aplica perfectamente como Fishman. Cada luchador hace una escuela, tiene un sello muy particular. Ahí está abriendo la herida. Fíjate el cuerpo de este luchador lleno de cicatrices. Héroe de miles de batallas. Va en plan rudo. La Panterita Rosa, el villano tercero. La lona está aplicando fuerte el tirabuzón. Y un candado. Vamos a ver si resiste la llave. Y después clava los dientes. Nunca habíamos visto en este plan, por cierto, a la Panterita Rosa. Él venía correctamente al ring. Y el que empezó todo esto, la lucha ilegal, fue ciertamente sangre chicana. Una quebradora en las cuerdas. Pero el árbitro debía intervenir. El árbitro debe intervenir. Sí. Cuerdas otra vez. De pronto reacciona sangre chicana. Mete la izquierda. Y el vuelo. ¡Qué forma de volar! Tremendo el vuelo. Mire cómo quedaron las butacas. Sacó fuerza de flaqueza. Es lo que se llama ser un campeón. Sacar el extra. Cuando el hombre está aparentemente completamente vencido, sacar el extra. Ahora habrá que regresar.
y el conteo es para los dos. Angustiosamente trata de regresar sangre chicana. El conteo continúa. El villano está como muerto abajo del ring. Y levantan la mano entonces de sangre chicana. En un instante. Común, aquí tienen ustedes, caído. Al que fuera campeón del mundo, Villano III. Y aquí está el vencedor, el actual campeón, sangre chicana. Ya parecía que perdía en dos caídas consecutivas. Cuando de pronto sacó fuerza de flaqueza, el árbitro le levanta la mano. Las repeticiones las veremos aquí. Aquí están las repeticiones. Aquí parecía la lucha completamente ganada. Inclusive el árbitro se mostró demasiado parcial en favor del villano. Aquí fue la izquierda. Y el vuelo, esto lo queremos ver otra vez. Y nuestro productor nos complace en esta perfecta toma. La gente se levantó rápidamente, ahí está sangre chicana. El conteo era para los dos, había que regresar. Implacable. Los segundos transcurrían. Sangre chicana. Casi arrastrándose. Regresaba a tiempo. Cuando faltaban solamente dos segundos. Dos ticks de un reloj. Y el vencedor aquí está. De esta caída. Allá en los pasillos algo pasa. Sangre chicana está encrespado. Doctor Morales, esto está tremendo. Pedro, le han roto la máscara al villano tercero. El villano tercero prácticamente se está viendo. Aquí pueden apreciar ustedes cómo el villano tercero no tiene la máscara ya. Ya se la rompieron. Y Andrés Richardson fue con él hasta el pasillo. Lo pueden descalificar. Cuidado porque lo pueden descalificar. Y ya se la quitó. Ya se la quitó al villano tercero la máscara. Fue hasta el pasillo y le dio con el implemento ese que utilizan los jovencitos para vender las papas. Y le dio con ese. Ahora Richardson. Está dominando ahí la escena. El campeón mundial de la Asociación Universal. Sobre el ex campeón mundial de la misma organización. Bueno, aquí está resultando vencedor. Empate, sí señor. Es empate. Es empate. Obviamente le hicieron el favor a Andrés Richardson, sangre chicana, porque esto merecía la descalificación. Vamos a llegar con el niño mimado de Tlatilco, Tony Salazar, que es una voz autorizada. No sé si estés de acuerdo, mi querido Tony, que esta tercera caída le benefició a Richardson porque él estuvo a punto de ser descalificado. Claro que sí, pero también yo creo que el primero que quitó la máscara fue Richardson, que también ameritó la descalificación. No sé cuál haya sido el fallo de Rangel. Yo creo que en este caso sería un empate, porque ya ves que también el villano falló a Andrés Richardson. Exactamente, fue lo que falló el güero de Charca, San Luis Potosí. El güero Roberto Rangel. El güero Rangel falló tablas. Primero, estaba descalificado Andrés Richardson. Y con esto estaba descalificado porque le quitó la máscara. Pero después le aplicó el faulo, la falta, el villano tercero, y esto se empató, Tony. Bueno, realmente lo que debería haber sido, hubiera sido descalificado sangre chicana,
porque no se puede revocar un fallo. Si ya había descalificado a Chicana, no pudo haber descalificado también al villano tercero. En este caso creo que ahí se le fueron un poco los piecitos al señor Rangel.